Campello es un municipio costero de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, situado a 13 kilómetros al noreste de la ciudad de Alicante. Forma parte de la aglomeración de Alicante y está incluido en la comarca histórica de la Huerta de Alicante. Campello es un municipio costero de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, situado a 13 kilómetros al noreste de la ciudad de Alicante. Forma parte de la aglomeración de Alicante y está incluido en la comarca histórica de la Huerta de Alicante. Originalmente fue un pueblo de pescadores y de agricultores, pero el turismo, la construcción y otras actividades relacionadas constituyen actualmente las actividades económicas más importantes del municipio. Hola mi gente bella, bienvenidos a Campello. Hemos venido a darnos una vueltica porque están en fiestas. Ya les dejaré más información acerca de las fiestas de moros y cristianos. La verdad es que está chulísimo, me imagino que el ambiente y lo que ha sido en la noche tiene que haber sido una pasada. Bienvenidos todos a Campello, acompáñennos. Padre de Julio, tú serás lo que tú quieras. Pero la próxima blanca, mi cojones se la lleva. Ay, la, 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 la. Torre Vigía de la Illeta, dominando el puerto deportivo. Se encuentra esta torre que fue construida entre los años 1554 y 1557. El virrey de Valencia, don Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda, ordenó la construcción de todo un sistema de torres vigías. Las dotó de 4 hombres en cada una,
dos de a pie y dos de a caballo. Esta torre está construida en forma de cono truncado. Su diámetro es de 6 metros en la base y 5 en su parte más alta. La puerta de entrada está situada en su parte media, por lo que para acceder a ella era necesario una escalera de gato o cuerda. Su interior es macizo, desde la base hasta la altura de la puerta, y desde ella se accede hasta la terraza mediante una escalera interior. Fue declarada Bien de Interés Cultural y restaurada en el año 1991. El Campello posee un largo litoral repleto de playas y calas de todo tipo, desde extensas y de dorada arena como la de Muchavista, lindando con la frecuentada playa de San Juan, hasta recoletas calas rocosas como la de Cobeta Fuma. Además, el entorno marítimo del Campello ofrece a los aficionados al submarinismo la posibilidad de realizar interesantes rutas bajo la superficie, como la ruta de los baños de la Reina. El puerto consta de dos partes bien diferenciadas, la dedicada a la actividad náutica deportiva y la dedicada a la pesca profesional. Cuenta con unos 30 amarres para este tipo de embarcaciones. Entre sus instalaciones destaca la lonja de pescado, donde de lunes a viernes se realiza la subasta y venta directa al público de pescado fresco. Thank you.
El paseo marítimo se encuentra en la zona conocida como Barrio de Pescadores y fue inaugurado en 1964. Cuenta con una longitud de cerca de 1,5 kilómetros, que la hace ideal para el paseo a cualquier hora del día y del año. Su infraestructura hostelera y comercial con que cuenta nos permite degustar la rica gastronomía campellera, por lo que es un lugar muy atractivo y concurrido. Bienvenidos a Campello. Esto es una belleza, súper tranquilo y muy agradable para dar un paseo, para que conozcan un poco y para que vean esta belleza. La patrona del Campello es la Virgen de los Desamparados y su fiesta se celebra el día 15 de octubre, como broche final de las fiestas de moros y cristianos. Sí, ahora mismo están en fiestas. Ese fue uno de los motivos que nos llamó para ir a Campello. Y aprovechamos para conocer un poco todo lo que tienen de costa, porque la verdad es que es una pasada. Plaza Canalejas es uno de los lugares más antiguos de la población. En ella se encuentran emplazados algunos de los edificios más emblemáticos del Campello, la iglesia y la biblioteca, siendo por ello y sin duda el centro neurálgico por excelencia de las celebraciones religiosas y festivas que se realizan al aire libre durante todo el año. Mi gente bella, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Nos encanta que nos escriban y la verdad es que disfruto mucho de responder. Muchas gracias a todos y bienvenidos a nuestra pequeña familia virtual.